Y amigos, hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo rojo, más rojo que nunca. Y vamos a continuar con esa noticia que dice que Vox apunta a una repetición electoral en Murcia tras quedar excluidos de la mesa de la Asamblea. Y atención, amigos, las palabras que ha dicho el señor Abascal. Vamos a escucharle. Al intento de Génova 13 y del señor Feijóo de dinamitar los siguientes acuerdos con Vox. Yo creo que es un profundo error pretender que Vox mire para otro lado o que entregue sus votos gratis al Partido Popular en Murcia. Es algo que está fuera de la realidad. No es posible que Vox, que representa a un 18% de los murcianos en estas elecciones, actúe como si no existiese. No es posible. Quien plantea esto se equivoca profundamente. El problema es que el señor López Miras no tiene ni la mayoría de los votos ni la mayoría de los escaños. Y alguien le ha debido convencer de que puede gobernar sin tener la mayoría de los votos y la mayoría de los escaños. Pues ahí tenemos, amigos, ahí tenemos las declaraciones del señor Abascal, que son demoledoras, porque claro, señor Trejo, estamos hablando que no había ninguna necesidad por parte del Partido Popular de coger y no meter ningún miembro de Vox en la mesa del Congreso. Porque claro, es que al final lo vas a tener, lo vas a necesitar para gobernar. Si es que está claro, ¿no? Si yo no sé hacia dónde mira López Mira en estos momentos, que ha cogido y ha metido al enemigo en casa, ¿no? Sacando al amigo. Pero claro, es que dentro del... Yo creo que las declaraciones que acabamos de escuchar de Santiago Abascal son un poco erróneas en la primera parte, cuando dice que Génova y Feijóo. Yo creo que no, esto no va de Génova y va de Feijóo. Y creo que va más bien de familias políticas dentro del propio Partido Popular. Es decir, el único presidente o el único candidato a la presidencia de una comunidad autónoma que no es feijoísta o que no comulga con Feijóo ha sido precisamente López Miras, que es de la antigua ejecutiva y es no es ni casadista, es más bien de los de Teodoro, ¿no? Y a mí me parece que esto es una salida de pata de banco del propio Teodoro, y le ha dicho a López Miras, oye, fastidia a los de Ferraz, perdón, a los de Génova, que nos han fastidiado a nosotros, ¿no? Pero claro, ahí yo en el caso de Vox obviamente le mantendría el pulso, porque al final, si tú no tienes la mayoría, aunque única y exclusivamente necesites un escaño, necesitas al otro. Esto es la ley de oferta y demanda. ¿Quién obtiene el gobierno? El que más ofrece al que lo necesita. Y es de lo que se trata. No se trata de... No, es que solo necesito uno. No, perdona, tú necesitas a todo el grupo parlamentario de Vox para estar aquí. Y si es uno, ¿cómo? Como si no, es medio, es que tú lo necesitas. La verdad que yo no lo veo inteligente, porque claro, ¿qué te cuesta ceder un puesto en la mesa? Y es que además te garantizas estar 4 años, claro, de estabilidad. El tema es que por lo que yo escucho en los medios, Vox no quiere un puesto a la mesa. Vox quiere gobiernos de coalición en todos y aquellos lugares donde sea necesario para que el Partido Popular gobierne. Y yo lo veo bien, porque al final, ojo, estamos hablando de un 18% de personas de Murcia que confían en Vox. Yo creo que un 18% debe de tener una representatividad. Debe tener una representatividad. ¿Cuántos escaños sacó Vox? Me parece que son 9 lo que ha sacado. Entonces yo creo que es negar evidencia a una parte muy importante de los murcianos. Y luego el tema está en que si Vox les aguanta el pulso y lo lleva a unas elecciones, pues el Partido Popular puede salir bastante perjudicado de esas elecciones, porque es el responsable de que no se haya llegado a ese acuerdo, ¿no? Claro, aquí no se trata de imponer al pequeño. El grande tiene que imponer al pequeño. Tú eres verde y yo azul y... No, perdona, aquí sí, queremos gobernar, queremos que no gobiernen los socialistas, queremos deshacernos del sanchismo un poco más adelante. Esto es una cuestión de dos. Obviamente, Vox no va, si tiene 10 consejeros y un presidente, Vox no va a tener 8 consejeros, pero uno o una vicepresidencia o estar dentro de la propia mesa, seguro.